Buenos días. Voy a resolver este ejercicio para la asignatura Recuperación de Matemáticas. Es un ejercicio de proporcionalidad. Y bueno, lo hemos hecho algunas veces otros parecidos en clase. Aprovechando unas rebajas en una tienda. Se hace un 6% de descuento sobre el precio de todos los productos. Elvira ha comprado un electrodoméstico por el cual ha pagado 125 euros y nos pide cuál es el precio de dicho electrodoméstico. Bueno, pues vamos a ordenar los datos en una tabla. Hay dos magnitudes. Una magnitud es lo que vale en euros, y la otra es lo que pagamos por ello. Estas son las dos magnitudes. Entonces, si algo que no sabemos cuánto vale, vamos a llamarle X, por ello pagamos 125 euros. Y si de algo que vale 100 nos descuentan 6, pagamos 100 menos 6, que es 94. Entonces, fijémonos que cuanto más valga algo, más pagaremos. Así que la proporción es directa. Proporción directa. Acordaros que cuando una proporción es directa, podemos escribir que el valor de una variable dividido por el de la otra tiene que ser igual a la razón entre otros dos pares de valores de una y otra. Entonces, lo que vale hace, pongamos que de y, lo que pagamos hace de x, por lo tanto, teniendo en cuenta esto, podemos escribir la proporción, la igualdad de las dos razones, de la manera siguiente. X es a 125, como 100 es a 94. Entonces ahora vamos a despejar la x y como el 125 está multiplicando, perdón, dividiendo, pasa multiplicando al segundo miembro y nos queda que x es igual a 100 por 125 y dividido entre 94. Ahora voy a coger la calculadora científica que tengo aquí al lado y hago este cálculo, 100 por 125 dividido entre 94. Esto nos da 139,98. Ya aproximo al céntimo. Euros con 9,787, aproximo al céntimo. Por lo tanto, esto es 9,797, no 9,98. Porque en la calculadora aparece, lo escribo para que lo veáis, 9,787. 7 y más cosas. Entonces, si aproximamos al céntimo, pues este 7 se convierte en un 8 porque llega a 5 sobradamente, ¿no? La cifra que viene a continuación, que es el 8. Bueno, pues este es el precio del producto, el precio de electrodoméstico. Si no nos hubiesen hecho el 6% de descuento, eso es precisamente lo que hubiésemos tenido que pagar. Bueno, pues hasta la próxima.